tal? ¿Cómo les va? Muy buen mediodía para todos. Bienvenidos a 20 Noticias en 30 minutos aquí por Canal 20, el canal abierto y gratuito para toda la ciudad. Mi nombre es Silvana Bessi, junto a nuestro equipo de trabajo. ¿Cómo anduvieron esas vacaciones, Facundo? ¿Bien? ¿Se pescó mucho? Bueno, no trajo nada. No, bueno. Saludamos a nuestro director Gustavo Quinteros, quien está haciendo la puesta al aire. Hay mucha información, mucho deporte. Ya llega Adrián, está pidiendo pista porque la verdad es que hay muchísimo contenido deportivo en este mediodía. Y también tenemos, claro, el resumen de lo que han sido los carnavales tremendos, sumamente exitosos, con la esencia pura del carnaval, con muchas comparsas, con batucadas. Porque, claro, lo que más gusta en Ceres es la batucada en vivo, más allá de las divinas comparsas que tenemos. Así que vamos a tener todo ese resumen con Marcelo Chilino en un ratito nada más. Dicho todo esto, ya nos metemos entonces en toda nuestra esencia informativa y ya llega Adrián Gustavo Tavela. Muy buen mediodía para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Canal 20 Noticias, bienvenidos al comienzo de una nueva semana, salteando el lunes de carnaval en plenos festejos, de por sí han sido muy exitosos el último fin de semana, esperamos por la segunda noche. En un ratito Silvana les va a contar mucho más profundamente, charlando con Marcelo Chilino, uno de los organizadores conjuntamente con una entidad bailable de Ceres, la subcomisión de fútbol del Club Central Argentino Olímpico. Carnavales que nos han permitido un impas, pero ya de vuelta, nosotros para contar lo sucedido el último domingo en el Superclásico de la ciudad. Una multitud presente en el barrio Belgrano para ver la victoria de Central 3-1 ante Atlético Ceres Unión. En un ratito repasamos lo ocurrido en estos primeros 90 minutos, la proyección y pensando en lo que puede pasar el domingo venidero cuando se juegue el encuentro revancha, otra vez en Barrio Belgrano. Atención, un dirigente de Central me decía, por ahí intentamos que nos autoricen el estadio nuestro para intentar ser anfitriones, pero muy difícil, teniendo en cuenta que todavía los trabajos no están ni siquiera terminados en un 50% después de la tormenta del 28 de diciembre de 2023. De hecho, y hablamos de fútbol, en un ratito repasamos lo acontecido, los goles, la fiesta en las tribunas y por supuesto un desarrollo que después de la apertura del marcador fue muy favorable al equipo que dirige el profe Juan Martín Díaz. Repasaremos el resto de los resultados, recordando que la Copa Departamento de San Cristóbal arrancó el sábado por la noche con la igualdad en Arrufo entre Unión Deportiva y Tiro Federal de Moisés Ville. El día domingo por la tarde a primera hora ganó San Lorenzo Ambrosetti, ganó Sportivo Suardi, ganó Junior Sete Suardi ante Libertad y ante Unión San Guillermo respectivamente, y ganó Ferrodó, el clásico de la cabecera departamental. Vamos a escuchar protagonistas, por supuesto, lo que ha dejado el encuentro del último día domingo que has seguido por el 100.1 Libertad, la red del deporte. Mañana por la noche, partido completo. Relato de Guillermo Tosa, comentarios de quien les habla y Oscar Cejas para este encuentro que tenía la gente con muchas ganas y se lo vio. A eso se plasmó rápidamente la expectativa con una muy, muy buena presencia que anduvo cercana a las 2.000 personas, algunos dicen que un poquito más. Canal 20 Ceres en esta jornada de martes para arrancar con mucha fuerza una semana que será importante, trascendente, y nosotros te lo vamos a estar contando aquí en nuestra sintonía como todos los mediodías. Hace más de 50 años que Ganaderos de Ceres es sinónimo de solidez y cumplimiento. Llevamos años de trabajo firme y sostenido junto al productor de Ceres, Tostado, San Cristóbal, La Guampita, Malbrán y Suardi. Formamos parte de Rosgan, primer mercado televisado del país. Sabemos de momentos difíciles y con los mismos valores de aquellos fundadores, le damos valor a la palabra. Llevamos más de 50 años defendiendo y cumpliendo con el productor. Ganaderos de Ceres, cumpliendo siempre.
esta semana, especial San Valentín, a ponerse las pilas, por favor, con sus parejas, ¿eh? Así que mañana celebramos San Valentín y nosotros durante toda la semana metemos clima romántico y es por eso que esta noche tenemos una linda comedia, Tu casa o la mía. El adelanto, Gustavo. Este viaje, encuentra un pibón y depílate. ¿Depilarme? ¿Depilarme? Depilarte. Oh, me temo que eso va a ser que no. Este sitio es flipante. Hola, soy Debbie. ¿Su Debbie? Peter, habla de ti todo el tiempo. Esta semana, especial, historias de amor para celebrar el 14 de febrero. Esta noche, Tu casa o la mía. Debbie y Peter son mejores amigos a pesar de ser muy distintos. Ella disfruta su rutina como madre en Los Ángeles y él ama lo impredecible de su vida en Nueva York. Pero cuando intercambian casa y estilo de vida por una semana, descubren que lo que creen que quieren no es exactamente lo que necesitan. Esta noche, por Canal 20 Seres, el canal abierto y gratuito para todos. Toma. ¡Le has encantado! No, ¿qué? ¡Sí! Ah. Tú y yo nos lo contamos todo, ¿verdad? Siempre. Creo que he conocido a alguien. ¿Puedo decirte una cosa? No tardes mucho. La noche que pasamos juntos, después yo empecé a pensar en ella. Tienes que decírselo. Es demasiado tarde. No fastidies. Agencia oficial Lo Fiego, de Facundo Lo Fiego. Todos los sorteos, Kini 6, Loto, Brinco, Tómbola Express. Los horarios de Agencia Lo Fiego, de 8 a 20.50 de corrido. Agencia oficial Lo Fiego, de Facundo Lo Fiego. Hipólito Vieites, 136. Lo adelantábamos, conversamos con Marcelo Eschilino, referente de la subcomisión de fútbol del Club Central Argentino Olímpico, quienes estuvieron organizando los carnavales del pasado sábado en Avenida Mayo con 6.000 personas. Fue impresionante realmente y bueno, hemos visto algunas imágenes en las redes, pero hoy tenemos un compilado espectacular para disfrutar con todos ustedes. Así que, dicho todo esto, ya lo tenemos a Marcelo haciendo el balance de lo que fueron esta primera noche de carnaval en la ciudad. La verdad que muy contento por la respuesta de la gente. La verdad que fue todo un tema cuando empezamos en aquel momento con la organización. La verdad que la gente nos respondió espectacularmente, aparte de la noche que nos hizo. La verdad que muy contento por todo lo que pasó esa noche, el comportamiento de la gente. La verdad que nos sobrepasó en algunas cositas, pero bueno, algo nuevo, con una cantidad de gente importante. Así que, pero bueno, siempre dispuesto a laburar por Central. ¿Qué cantidad de gente concretamente? ¿Hubo entradas cortadas y después lo que supuestamente, el número final? Sí, entradas cortadas, rondamos por ahí cerca de las 5.000 entradas, una cosa así, 4.000 y pico de entradas. Y en general habría ido 6.000, 7.000 personas. Como los viejos tiempos por ahí los corsos, con la única diferencia era que la primera vez que se cobraba, fuimos los pioneros, digamos, en los corsos en cobrar una entrada. Así que era todo un tema, como dije recién. La verdad que contento,
contento por la gran cantidad de gente que fue, la gran cantidad de chicos. La verdad que es muy bueno todo. ¿A qué hora comenzó? Porque estaba previsto para las 21 horas. ¿Se respetó el horario? Y estuvimos ahí en la largada, por ahí demoramos un poquito. Y bueno, después con el trajín de que se va alargando todo, se va complicando. Lo queríamos hacer más rápido inclusive, pero bueno, dentro de todo estuvimos en la hora más o menos que teníamos previsto nosotros por el espectáculo de Walter Salina. Hemos demorado, como dije, en la salida, también por inexperiencia, por no saber cómo era un poco el tema de corsos. Y después tenés que estar en todo, ¿me entendés? En todo sentido, a ver cómo va la comparsa, le das un horario y por ahí se demora. Todo un tema que se va originando a medida que va pasando el corso. Fue un riesgo realmente pensarlo porque, bueno, venía de una dinámica de corsos gratis desde siempre y, bueno, cobrar una entrada, digamos, era imponerse ante un nuevo escenario. Sí, tal cual, como lo que voy a decir, estuvo una incógnita cuando nos juntamos la primera vez con Alejandra, con la intendenta y con toda la gente del municipio a empezar a armarlo, digamos, y era todo una incógnita. Hasta por ahí nosotros internamente estuvimos casi a punto de bajarnos porque queríamos bajar costos, queríamos ver que no sabíamos cómo podía responder todo esto, digamos, el precio de una entrada o algo por el estilo, pero bueno, creo que acertamos con un gran espectáculo para la gente como el de Walter Salina, y después las comparsas, todas muy buenas, la verdad que digno de felicitar. Por todo el colorido que le pusieron, por las ganas también que tienen. Ellos esperan todo el año también, calculo, para después y demostrar todo lo que han hecho. Pero creo que un colorido de cada una de las comparsas estupenda, la verdad que para sacarse el sombrero, porque todo un trabajo interno, generan ellos, hacen todo ello. Y bueno, estuvieron los frutos anoche en lo que fue los corsos, antenoche, perdón. Bueno, ¿y cómo fue la venta en el buffet? Porque, bueno, eso también tracciona a la hora de armar este tipo de eventos. Bien, con todo lo que fue comida, con todo lo que es bebida. La verdad que superó toda la expectativa nuestra. Quisimos estar a la altura, estuvimos a la altura, creo, con la comida, con todo. Se necesita muchísima gente, Silvana, para un espectáculo de esto. Estamos hablando que nosotros rondábamos cerca de 80 personas en general trabajando en lo que era en distintos puestos, en lo que era entrada, sí, boletería, sí. Cuidando. Tuvimos que cuidar todos los perímetros de vidriera a lo largo del centro. Gente que ha ido a trabajar por nuestro club, para generar. Y bueno, la verdad que estuvo todo bien. Por lo menos salió bárbaro todo. Bueno, ¿y cuál es la proyección ahora para la próxima fecha? Porque con esta que superaron expectativas, pero ahora se redobla la apuesta, ¿no? Sí, a ver, ya con un corso encima, digamos, seguramente vamos a tomar algunos recaudos en algunas cosas que creemos que estuvimos, que se nos pasaron, digamos, mejorar algunos aspectos nuestros internos para que la gente pueda ir a comprar mejor, para que los accesos estén mejor. Pero bueno, es todo un tema, somos principiantes en esto. Repito, en un espectáculo muy masivo para nosotros, si bien estamos acostumbrados a hacer siempre algo, esto es algo bastante grandecito, así que vamos a ir acomodando algunas piezas adentro como para que sea todo más dinámico. ¿Qué piensan sobre el próximo evento? ¿Van a tener esta cantidad de gente? ¿Especulan más, menos? Repito, no sabemos. Creemos que vamos a repetir o dicen que el público se renueva. Vamos a ver. Apostamos a eso. Creo que tenemos un espectáculo lindo también con tres bandas. La apuesta también nuestra es importante. Traer tres bandas como La Nueva Luna, Charlie el Cumbiero. Bueno, y unos chicos de acá del norte que hacen un tributo a Vito Flores también, así que esperamos que la gente también nos acompañe, las invitamos, que nos apoyen y que vayan a ver la segunda noche, que seguramente va a estar espectacular también. ¿Se repiten las comparsas? Las comparsas son las mismas, pueden ser cambiar la salida nomás de las mismas, pero es todo lo mismo, digamos, en tema comparsa. Cambia lo que es espectáculo. Bueno, recordamos el precio de las entradas y dónde las pueden adquirir si es que hay anticipadas. No, anticipadas no, las sacan en boleterías, es 2.000 pesos, es lo mismo que pagaron la primera noche, lo único que cambia es el espectáculo. Gracias. No, gracias, y déjame agradecer un poquito
primero de todo a las comparsas, a todos los integrantes de cada una de ellas. La verdad que hacen un laburo bárbaro, como dije recién. Sin ellos por ahí no podríamos generar esto que hemos generado, así que son parte importante de este evento que realizamos. Agradecerle al gobierno de la ciudad, agradecerle al senador por todo el apoyo y confiar en nosotros, confiar en Darío, confiar en Krakatoa, al amigo Darío, que también está en todo esto, con toda su gente, con toda su familia, digamos, apoyándonos también a toda la institución. Y agradecerle a la gente del club, a la gente que ha ido a laburar, como digo, 80 personas para ir a laburar, agradecerle eternamente, infinitamente, por la ayuda. Sin ellos también esto no se podría realizar, porque es un evento bastante grande. Con el calor llegan los mosquitos. Para prevenir el dengue, es fundamental que mantengas los espacios verdes limpios y que evites la acumulación de agua en recipientes donde puedan poner sus huevos. Además, inspectores y colaboradores municipales recorrerán los hogares de toda la ciudad colocando ovitrampas y tomando muestras de agua para conocer si hay presencia del mosquito transmisor. Con tu ayuda y colaboración, podemos evitar la propagación del dengue este verano. Gobierno de la Ciudad de Ceres. La Copa Departamento de San Cristóbal comenzó a recorrer su camino, a plasmar su primera experiencia. Esta iniciativa que nació hace unos meses, lo decía el propio senador Felipe Miquelín, siempre es bueno copiar lo positivo. Él alguna vez charlando con su colega, senador Alcides Calvo, del Departamento Castellano, le preguntó qué era esto de la Copa que se jugaba en su espacio, en su ejido departamental. Bueno, a partir de ahí se entusiasmó, se lo planteó a las instituciones, al señor Jorge Keller, presidente de la Liga Regional Ceresina, dijo que sí, habría que hablar con la gente de Rafaela, la gente de San Francisco. Recordamos que hay dos equipos de esta última liga, Juniors y Sportivo Suardi, Tiro Federal de Moisés Ville e Independiente de San Cristóbal, ascenso para ambos en la Liga Rafaelina, y ocho clubes de nuestra Liga Regional Ceresina. Hay cuatro por lógica que están afuera, dos de la provincia de Santiago del Estero y otros dos del departamento 9 de julio. La pelota comenzó a rodar el día sábado por la noche en Arrufó, donde Unión Deportiva y Tiro Federal de Moisés Ville empataron 0-0 en un partido muy peleado, muy disputado, que en general ha tenido en cada uno de los encuentros esta característica, la falta de fútbol, la falta de competencia oficial. Es cierto, cada uno hizo amistosos, pero no es lo mismo jugar un partido de preparación donde la cabeza camina a otra velocidad, donde las responsabilidades no son tan grandes, a jugar un partido por los puntos, como se dice, y mucho menos, claro, un superclásico. El día domingo, ya por la tarde y tempranito, en Ambrosetti, San Lorenzo finalmente terminó las obras contra reloj y fue local frente a Unión de Ercilia. Le ganó por 13-1, una victoria muy importante del conjunto que dirige Gabriel Espínola, que lo deja bastante bien parado de cara a la revancha del domingo en Ercilia, teniendo en cuenta que juega y tiene incidencia la diferencia de gol, además de los puntos, ¿no? Los primeros 13 lo tiene San Lorenzo de Ambrosetti. Más tarde, hora 19, dos partidos. Clásico de San Cristóbal, donde Ferrodó e Independiente jugaron un partido con muchísima gente, una gran expectativa en ese juego, más de 1.500 personas presentes en el estadio verdinegro. Ferrodó finalmente lo ganó por 2-1. El Independiente lo había empatado y sobre el final Aldrián anotó el gol de la victoria. Cardoso había puesto 1-0 arriba el equipo que juega nuestra Liga Regional Ceresina. Mismo horario en Suardi, así jugó Juniors frente a Libertad de Villa Trinidad. También partido muy disputado. El equipo de Román Maurice se midió con alguien que teóricamente está en un nivel más exigente, este Juniors de Suardi, que es parte de la Liga San Francisco. 2-1 para el equipo suardense. La revancha se va a jugar el próximo domingo en el estadio Rafael Pepa. Y un rato más tarde, en San Guillermo,
La victoria de Sportivo Suardi lo llevó al equipo de Unión Cultural hasta los 20 del segundo tiempo. Bastante de riendas cortas, bastante parejito fue todo. Finalmente lo terminó ganando el equipo suardense por 3-1. Y después el clásico cerecino, que sin dudas generó esa expectativa grande, importante el último día domingo. Una multitud en el estadio de Barrio Belgrano, donde desde muy tempranito la gente comenzó a llegar a ese escenario. A la hora de 18 se han abierto las puertas, teniendo en cuenta que a partir de las 19 comenzaron a jugar en reserva. Este partido, carácter amistoso, ha tenido encuentro de ensayo, de preparación. Yo lo decía la semana, para los técnicos, tanto para Gasparotto por el lado de Central, que es el último campeón de la Liga Regional Cerecina en esa categoría, como para Gabriel Moschini, Gastón Rabino, que son los que conducen en Atlético Ceres Unión, es preparación. Van queriendo tener rodaje. Pero también muchos chicos se pueden ganar un lugar pensando en el partido revancha de la primera división el próximo día domingo. Gol de Lucas Machelo en el final del encuentro. La victoria de Atlético Ceres Unión por 1-0. El domingo próximo se va a jugar otro partido, también amistoso, porque las reservas no son parte de esta Copa Departamento San Cristóbal. Expectativas, ya comenzó a rodar la pelota. El senador Felipe Micli estuvo el sábado en Narrufó, en la apertura oficial, estuvo el día domingo por la tarde viendo a su querido San Lorenzo Ambrosetti y rápidamente se vino a Ceres, donde fue acompañado por la intendente Alejandra Dupuy, la coordinadora de deportes Jimena Nari, que también tantas veces charló con nosotros y decía que era un acontecimiento importante para todo el departamento de San Cristóbal, especialmente para los cerecinos por este superclásico, al cual en un ratito haremos referencia nosotros de manera especial. Quédate ahí nomás, en Canal 20 Ceres, que tenemos imágenes del juego, la fiesta de la gente en las tribunas, por supuesto, los goles, la victoria aurinegra por 3-1 y más adelante, la palabra de los protagonistas. Vuelven los carnavales a la Avenida de Mayo. Sábado 10, sábado 17 de febrero, a todo carnaval en el centro de la ciudad. A la Llevera, a la I de Ambrosetti, comparsa Maitei, Batucada la Tribu, Murga Mariposa Traicionera. Sábado
sábado 10. Show en vivo del Cuarteto de Barrio. Walter Salinas. Sábado 17. Charlie el Cumbiero. La Nueva Luna. Y Banda Tropical. Tributo a Huguito Flores. Apertura de la noche, 21 horas. Organizan Krakatoa Disco Tropical. Subcomisión de Fútbol Club Central Argentina Olímpico. Auspician Gobierno de la Ciudad de Ceres. Senador Felipe Miklik. La Copa de Departamento San Cristóbal ya tiene su recorrido, primera experiencia, primer pasito, lo decía el senador Felipe Miklik el día sábado por la noche en Arrufó. Señores, que sea una fiesta, yo sé que todos quieren ganar, pero tranquilos, con cuidado, porque los expulsados, los sancionados, después reciben su merecido desde el Tribunal de Penas de las respectivas ligas. Esto se ha resuelto en la previa, en aquella reunión de presentación de Copa de Departamento de San Cristóbal que se llevó adelante en Ercilia, donde después de esa charla y de la puesta en escena públicamente en la conferencia, los dirigentes se han reunido mano a mano y cada liga se comprometió a sancionar, en caso de ser necesario, a los diferentes protagonistas. De hecho, en el Clásico hemos tenido dos expulsados, uno por el lado de Central y otro por el lado del Club Atlético Ceres Unión. Una gran fiesta, ahí se ha vivido, nos vamos a instalar nosotros en la cancha del equipo rojo desde muy tempranito. Uno siempre tiene esa sensación y esa medida que nos da la experiencia de tantos años. De hecho, con la Red del Deporte hemos arrancado el 35º capítulo consecutivo, y cuando ya hay buen movimiento, apenas arranca la reserva, uno tiene esa sensación, y muy pocas veces nos hemos equivocado en esa proyección, que hay mucha gente llegando al estadio. Un gran operativo de seguridad, realmente impecable, con un vallado a 2 y hasta 3 cuadras del estadio del Club Atlético Ceres Unión. La gente ingresó por el sector de calle Ascuénaga, mientras que los de color rojo y azul, los locales, los anfitriones, por el frente de la institución, por la calle Saavedra. Más de 2.000 personas, dicen algunos, andaremos por ahí. Se han cortado muchos boletos. Realmente una expectativa impresionante. Y ojalá un detalle que, por lo bien que ha salido todo esto, se permita el próximo domingo llevar sillones, porque hay gente mayor o gente que por ahí físicamente no puede subir a las tribunas, le cuesta estar 2 horas parados al ladito de un tejido, que puedan llevar el equipo del mate para pasarlo con la familia. Es mucho. Y más el que va temprano a ver la reserva, son 4 o 5 horas adentro de la cancha, y no es fácil estar tanto tiempo en un lugar sin siquiera tomar un mate, sin siquiera estar sentado en un sillón. Ojalá que esto también permita que haya una disposición diferente en cuanto a las permisividades, y tiene que ver con la seguridad. Desde lo futbolístico, vimos un partido disputado, apretado, no bien jugado. Sigo insistiendo, soy de los que pienso que los clásicos difícilmente nos muestren un partido abierto, distendido, ágil, con muchas llegadas. Puede pasar, y como ya sucedió alguna vez, pero un 80-85% existe ese miedo a perder, esa tentación a conservar lo que uno tiene, esa timidez, o de repente esa tensión de manejar la pelota. Bueno, salió un clásico parecido. Las razones en las transmisiones con Oscar y con Guillermo: el tiempo de no haber tenido competencia oficial. Es cierto, han jugado partidos amistosos, pero nunca es lo mismo un partido de preparación informal, más allá que haya un grupito de gente, el estadio estaba lleno, es un clásico, no es lo mismo. Y claramente se manifiesta dentro del rectángulo. Y esto incide individual y colectivamente. A partir del gol, que llegó de una pelota detenida, que parecía ser el único camino, y fue, lo venimos anticipando, conseguido por Nicolás Marchisio, centro de Sayago desde la derecha. Nicolás apareció detrás del punto del penal, con algún permiso de la defensa, la cambió de palo y el equipo aurinegro se puso 1-0. A partir de ahí comenzó
a marcar diferencias. Hasta ese momento, lo dicho, muy parejito, muy apretado, ninguno era dominador. Atlético parecía que por momentos se asentaba un poquito mejor en la cancha. Central mostraba e insinuaba mayor velocidad saliendo desde el medio hacia adelante. Con Gabriel Ponce por izquierda rompiendo, con Yulga por derecha, con Salzago colaborando mucho con el equipo, pero haciéndose responsable de la conducción. Y dos delanteros, Marc Metternich, especialmente con una velocidad o potencial para aplaudir. Está muy bien físicamente, quien anotó el tercer gol. Y después, increíblemente, yo les decía en la charla y en la nota, un chambón, porque después de anotar el tercero y poner el partido 3-0 en ese momento, se sacó camiseta y se fue a colgar al alambrado. Doble falta en una sola maniobra. Amarilla por sacarse la camiseta y amarilla después por colgarse en el alambrado. Hizo un gran partido. Marc fue una de las grandes figuras, o tal vez la figura si nos apuran en el desarrollo, además de Nicolás Marchicio, ha tenido puntos altos. Y este chico, Fernando Romero, que viene de Ferro de Rafaela, otro jugador interesante, que no tuvo tanta participación, me cuentan, respecto a los partidos amistosos. Lo hemos visto con mucho potencial. Bien, volvemos al gol de pelota parada. A partir de ese momento, Central comenzó a mostrarse mejor, más agresivo. Nos dio la sensación que tiene una marcha más. Y cuando digo esto, marco un detalle físico a favor, más explosivo, especialmente en las pelotas divididas o en el timing, o llegar un ratito más temprano, o salir con velocidad de mitad de cancha para adelante. Tuvo el segundo, Marc Metternich. Realmente Brian Barreto tapó una pelota impresionante. Mano a mano, se había acomodado el delantero. Y a quemarropa, fuerte el remate, tal vez queriendo ubicar la pelota en el segundo palo, el arquero reaccionó. El rojo se fue 0-1. Lo mejor que le pudo pasar para reordenarse pensando en el segundo tiempo. Central lo volvió a presionar, Central siguió buscando, consiguió el segundo, otra vez de una manera casual. Un ratito antes, Marc Metternich, en una maniobra espectacular por izquierda, tuvo el segundo. La quiso meter en el segundo palo y otra vez Brian Barreto tapaba justamente esa conquista. Y precisamente el arquero de Atlético Ceres Unión, que venía perfecto, esta es la vida de los arqueros. Podés atajar 90 minutos impecable, no fallar, y en la última se te escapa. Bueno, así le ocurrió a Brian. Tiro libre a favor de Central, pelota puesta cerquita del travesaño. Estamos viendo imágenes, por supuesto, con los goles, con la fiesta de la gente. Cuando la quiso bajar a la bola en el segundo palo, se le cayó. Y ahí estaba Brian Yulka. Rapidito, tac, adentro. El arquero la contuvo, pero detrás de la línea de sentencia. Central se puso 2-0. Y a partir de ese momento se desvaneció Atlético Ceres. Se desarmó el partido. Siguió creciendo Central. Y rápidamente, en la transmisión de la radio dijimos, y usted lo va a escuchar mañana por Canal 20 Ceres, cuando lo pongamos al partido en vivo desde la hora 21, lo que estábamos diciendo. Central estaba más cerca del tercero que Atlético Ceres desde el del descuento. Descontrolado el equipo de Barrio Belgrano. De hecho, ese tercer gol llegó después de una gran maniobra. Pelota cambiada al sector derecho. Brian Yulka amaga seguir, engancha hacia adentro, lo encuentra a Metternich, que venía de frente, y la pone Marc contra un palo para liquidar definitivamente el partido. 3-0, lo contado recién. Se sacó la camiseta, se fue a acordar del tejido. Bueno, eso es una cuestión emocional. Hay que estar dentro del cuerpo de cada uno. A Marc lo vamos a escuchar justamente hablando de eso, reconociendo su error. En ese momento de la desesperación, la locura, la euforia por el tanto conseguido, lo llevó a terminar de esa manera. De ahí en adelante, Central siguió manejando la pelota. El ingreso de Hostik es un lateral por izquierda que viene de Real Sayana. Otro mediocampista, rafaelino, que también viene de Ferro, se llama Holman. Por izquierda, un zurdo muy rápido, muy explosivo. Central comenzó a hacer variantes, pero nunca cambió el sistema táctico. Nunca lo ha variado, salvo después de la expulsión de Marc. Y un Atlético Ceres que trataba de ir hacia adelante, pero con arrestos individuales. Una gran definición de Martín Benítez. Decoró un poquito el resultado, le generó un poquito de ánimo en el equipo rojo. La cruzó al segundo palo, le pegó con los cordones, como se dice habitualmente, de arriba para abajo, y puso el encuentro 1-3, que le da algo de esperanza e ilusiones de cara al partido de vuelta. Próximo domingo, atentos a estos días, en qué horario puede jugarse. 21 horas es una
Es un momento bárbaro. El domingo hemos tenido un clima muy caluroso, húmedo durante todo el día, y por la noche estaba bárbaro. La gente la pasó realmente muy, pero muy bien. Nosotros abríamos las ventanas de las cabinas impecablemente presentadas del Club Atlético Ceres Unión, la puerta justamente de ese espacio para que corra el viento, y la pasamos muy, pero muy bien. Clásico ceresino, aplauso para todos, realmente por la organización, por el desarrollo, más allá del resultado. Lógicamente la gente de Atlético Ceres preocupado, Sebastián García trabajará pensando en este juego, pero atención con lo que él decía la semana pasada. Es importante el clásico, pero nuestra idea es llegar bien y de la mejor manera al próximo 3 de marzo. Canal 20 Ceres, mañana por la noche te pone el partido completo con imágenes y relato después de esta hermosa fiesta del fútbol en nuestra ciudad. Vacaciones no se terminan. Viaja con la Mutual de Unión Cultural y Deportiva San Guillermo. Cataratas del Iguazú, salida el 28 de marzo. Termas de Río Hondo, salida el 29 de marzo. San Luis, Minas, Las Carolinas y Sierra de las Quijadas, salida 29 de marzo. Viví las vacaciones que te mereces con la Mutual de Unión Cultural y Deportiva San Guillermo. La Copa Departamento San Cristóbal dejó estos encuentros de ida. Atención, porque ya mañana van a salir horarios respecto a lo que viene. Y días también. Veremos si hay algún partido el sábado, veremos los horarios del próximo día domingo. En Ercilia me decían, nosotros vamos a jugar un poquito más tarde. En Ambrosete se jugó 17:30 porque no hay luz artificial. No está todavía la energía generada en ese lugar. Nosotros queremos hacerlo un ratito más tarde. Si hay que terminar de noche, lo vamos a terminar. Veremos el clásico, veremos qué pasa con Libertad Juniors, con Sportivo Suárez de Unión San Guillermo. También dependerá del clima del próximo fin de semana. Tenemos una jornada fresca hoy, después del viento sur y algo de lluvia que ha caído en nuestra ciudad en la jornada de ayer. La palabra de los protagonistas. A ver, Nicolás Marchisio, de las figuras de la cancha, me parece que estoy tentado a decir que fue el mejor de todos por la coordinación, por su presencia, por el gol, abrió el camino. El gol primero es muy importante. Vale igual que el tercero o el cuarto en un equipo, pero esa sensación de importancia, teniendo en cuenta que el partido estaba todavía 0-0. Nicolás Marchisio, charlando con Canal 20 Ceres después de la victoria de Central 3-1 el domingo en Barrio Belgrano. Sí, yo creo que se hizo duro hasta que encontramos el gol. Después, un poco más tranquilo, pudimos encontrar un poco más de juego, pero sí, como hablaba con tu colega, se arrancó duro, como todos los clásicos, cerrado, pero bueno. Creo que estamos bien físicamente, se notó y bueno, nos pudimos llevar un buen resultado. ¿En qué momento pensaron que el partido se quebraba? Es cierto, dijiste, anotamos el primero y se abrió todo, pero ¿tenían esa sensación que podía llegar la diferencia? Sí, estábamos confiados que merecíamos más, creo que merecíamos más, más allá de que hicimos el primer gol nosotros y después ya muchos no tuvieron, era ida y vuelta, pero confiado que merecíamos más y sabíamos que a medida que iban pasando los minutos iban a desesperarnos ellos y nosotros íbamos a encontrar los espacios. ¿No es muy aconsejable por ahí arrancar una pretemporada con un partido oficial y siendo un clásico? A veces se pide otro tipo de partidos para que se juegue un poco más distendido. Sí, nosotros tenemos al loco de coche ahí que mirá, lo hizo entrenar desde diciembre y creo que se notó que estamos bien. Pudimos por suerte meter una amistosa, pero sí, como decís vos, no es normal arrancar con unos clásicos, pero bueno, contento porque dentro de todo tuvimos amistosos para movernos y hoy pudimos hacer un buen partido. Bueno, Nico, finalmente te quedaste, tenés una linda oferta, una buena opción de Libertad, la rompiste toda en el torneo federal, la gente te quería. Sí, la verdad que muy agradecido con la gente de Villa que me dio esa oportunidad, pero bueno, mi parte, mi pase pertenece a Central y bueno, estoy contento de quedarme y estar acá. ¿Físicamente cómo estás? No, bien, bien, la verdad que no me puedo quejar, ¿viste? Estoy entrenando doble turno con el loco de coche, así que creo que estamos bien todos. Bueno, ¿con coche se entrena o se entrena? No, con coche no te perdona una ni un día, imagínate, doble turno. ¿La serie está abierta o este 3-1 puede marcar mucha diferencia? No, creo que está abierta, creo que se juega en la cancha de ellos, no sé bien. Pero así como nosotros hicimos 3, ellos pueden hacer 3. Así que tenemos que entrenar y el domingo entrar como lo hicimos de la misma manera para llevarnos la victoria de nuevo.
Gracias, Nicolás. Gracias, Pire. Dejá de mandar un saludo para mi vieja y para el Iván Barberito chiquitito que nació. Sí. Un saludo para él. Cuando la sequía es tan grave, el cuidado del agua se vuelve fundamental. Es importante que no desperdicies agua cuando te bañes, cuando laves el auto o cuando limpies la vereda. También es necesario que controles las tuberías para evitar fugas, ya que pueden desperdiciar hasta 40.000 litros de agua por día. La situación es crítica y necesitamos del compromiso de todos para seguir contando con agua. Cuida el agua e incentiva a otros que lo hagan. Gobierno de la Ciudad de Ceres. Seguimos recorriendo voces de protagonistas. Para mañana vamos a dejar la palabra del profe Juan Martín Díaz, el entrenador del Club Central Argentino Olímpico, desde la óptica del conductor. Le debemos mucho al profe José Rodríguez por la parte física. El equipo realmente se lo mostró o se lo vio muy veloz, se mostró muy ágil, especialmente de mitad de cancha para adelante. Y también a Fernando Villarreal, un referente de este Atlético Ceres Unión, un líder positivo que había dejado la competencia, bueno, sus hijos querían verlo jugar, el club lo necesitaba, bueno, y Fernando dijo sí, presente para ser parte de esta apuesta del 2024. Pero nos quedamos con los protagonistas del Club Central. Debutó oficialmente el centro delantero, se llama Fernando Romero, viene de Ferro de Rafaela, y esto decía. No, creo que tranquilo, una nueva experiencia para mí, salir de Rafaela, creo que muchas veces no salí, me llamaron de acá, ya hace el año pasado que mi primo me insistía para que venga y bueno, esta vez se dio la oportunidad y tomé la decisión de venir. ¿Un primo, un parentesco de quién? Es un primo mío que estaba viviendo acá. Ah, ¿acá en Ceres? Sí. Pero no jugador, simplemente era un habitante ceresino. Estaba jugando, pero ahora no entrena, así que... ¿Quién es? Nicolás Gori. Ah, y Nicolás Gori, claro, lo conocemos. Anduvo por Central hace unos años, sí, sí. Jugándole alguna oportunidad. ¿Siempre centro delantero, Fernando? Sí, los últimos años siempre me dediqué a jugar de 9 de área. Uh-huh. Pero a veces me gusta tirarme un poco por afuera, pero sí, más de todo jugar 9 de área. ¿Tu pase pertenece a Ferro? ¿Jugaste siempre en ese club o anduviste por otras instituciones? No, el pase mío pertenece al Club Ferro de Rafaela. Creo que la única vez que salí del club fue en el 2014-2015, un año y medio a 9 de julio. Y después todos los años jugué en el club, ahí en Ferro. Bueno, qué marco de público, impresionante. ¿Cómo se veía de adentro todo eso? Sí, la verdad que muchísima gente de los dos lados. Mi primo me lo comentaba, que venía mucha gente. Es bueno, porque es un pueblo, no sé si muy grande o muy chico, pero la verdad que sí, mucha gente de los dos lados. ¿Debía ser diagonales permanentemente, no estacionado sobre los centrales? ¿Te gusta más salir con el perfil para afuera por la izquierda? No, de cualquiera de los dos perfiles... Me parece bien, pero trato de tirar, darle un espacio a otro, al otro delantero, tratar de rebotar, más de todo eso. ¿Qué te dejó el partido? ¿Qué análisis podés hacer y si desde tu óptico la ganaron bien? Yo creo que sí, que fuimos superiores por momento. Creo que el resultado está bien. Pudimos aumentar la ventaja, pero la serie todavía está abierta, quedan 90 minutos. ¿Físicamente cómo estás? ¿Cómo terminaste? No, bien, un poco cargado nada más, pasa por el tema del entrenamiento. No es lo mismo entrenar con el grupo que entrenar algún día, uno o dos días acá y después entrenar a Rafaela en otro lugar. ¿Y en los amistosos ya te habías sentido cómodo? Sí, la verdad que sí, me sentí muy cómodo en los amistosos. Tuve la suerte de convertirme en los amistosos. Hoy no se dio, pero bueno, vamos a trabajar para tratar de convertir. El autor del tercer tanto, una de las figuras importantes del partido, se oscureció un poquito con la expulsión. Él mismo dice, lamentablemente me equivoqué, mil disculpas, me expulsó muy bien Agustín Rossi. Yo en un momento decía en la transmisión, pero no estaba amonestado, claro, amonestación por sacarse la camiseta y además
ir a colgarse del tejido. El reglamento lo penaliza todo eso, así que correcto Rossi con la expulsión de Mark Metternich, autor del tercer tanto del equipo aurinegro, y esto lo decía Canal 20 Ceres. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Piri. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, qué chambón. Sacarte la remera, la emoción. ¿Te diste cuenta en el momento que podía venir la tarjeta roja? ¿Qué te dijo Rossi? Porque no estabas amonestado. Sí, no, la tarjeta, la doble amarilla es por, primero por la remera, lo sabía, claro. Y después por colgarme el tejido, creo que una, estoy bien expulsado. Bueno, más que nada pedirle perdón a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la gente del otro lado, si se sintió ofendida un poco con el festejo, fue lo que me salió en el momento, y bueno, es... Creo que me merecía este gol porque la venía peleando, una semana difícil, me pasaron cosas personales, pero bueno, creo que adentro de la cancha disfruto un poco más y bueno, este gol es para mis compañeros y bueno, y pedirle disculpas también, más que nada. Marc, vos sabés que yo dije varias veces en el partido que Central parecía tener otra velocidad distinta, está mejor físicamente, más explosivo que Atlético Ceres, y destaqué lo tuyo, potencia, velocidad, gran reacción, está muy bien en ese aspecto. Sí, creo que estoy entrenando bien, venía de Benur entrenando, perdimos una final, bueno, me dieron la posibilidad, tenía posibilidad de irme a otros lados, pero bueno, elegí la camiseta Central, siento que estoy en casa, vine a buscar minutos y bueno, creo que de lo físicamente estamos entrando con Cochi, como lo decía Nico, un loco de mierda, pero bueno. Lo que él nos prepara se ve reflejado dentro de la cancha, creo. ¿El resultado tiene que ver con el desarrollo? Sí, creo que sí, que el resultado lo buscábamos nosotros del minuto cero, sabíamos de la semana que era un clásico, que era, lo teníamos que salir a buscar porque nosotros podemos, porque tenemos un gran grupo con los chicos que vinieron de afuera, creo que nos reforzamos bien y bueno, ahí están los resultados. Bueno, con Romero, ¿cómo te llevas? ¿Cómo reparten esa ofensiva? ¿Vos trabajás un poco más por afuera? Sí, con el Kunga creo que es un compañero excelente, se le estaba dando el gol a él, a mí no, él me apoyaba, yo lo apoyaba a él, trato de escucharlo a él, que es un poco más grande que yo, y creo que nos llevamos muy bien, nos entendemos muy bien y bueno, esperamos que sigamos así. El pronóstico para los próximos días en nuestra ciudad. Para mañana miércoles se esperan temperaturas mínimas de 18 grados, máximas de 28 con el cielo mayormente nublado. El jueves las mínimas serán de 21 grados, las máximas de 28 con el cielo parcialmente nublado. El viernes se esperan temperaturas mínimas de 22 grados, máximas de 32. El cielo estará parcialmente nublado durante todo el día. De turno. Hoy y hasta mañana a las 8 de la mañana, Farmacia Barrios, Aldao 102. Esta semana, la recolección de residuos de patio se realizará en la sección 3, Barrio América, Barrio Unión, Barrio Belgrano Sur, Barrio Primera Junta, Barrio España, Barrio San Vicente. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Esto fue 20 Noticias en 30 minutos aquí por Canal 20, el canal abierto y gratuito para toda la ciudad de Ceres. A ustedes, gracias por acompañarnos. Gracias a Collage Multimarcas, que hoy me asiste con este remerón fantástico. Gracias a Ohana y a Lucila Espíndola. Adrián Gustavo Tabela con la información deportiva. Jessica Mancilla, Facundo Gorosito, nuestro equipo, nuestro director Gustavo Quinteros, quien ya nos deja con este clip en vivo para disfrutar de este mediodía de martes. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.